el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos el Evangelio según San Marcos. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: «Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio». Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: «Síganme y haré de ustedes pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. En este domingo el Evangelio nos vuelve a presentar pasajes del llamado de los primeros apóstoles. A diferencia de Juan, que solamente menciona que llamó o que lo iban siguiendo aquellos dos apóstoles, aquellos dos discípulos de Juan el Bautista, aquí es Jesús que va por el lago de Galilea y los llama. Pero atención a esto, hay dos cosas bien concretas. Primero, saber que Jesús comienza predicando, pero aquí el evangelista Juan lo que hace es unir la predicación de Jesús con el llamado de los primeros apóstoles. ¿Qué significa esto? Esto ya nos da una luz. Jesús no va a realizar la misión solo, quiere contar con algunos hombres más. Y es lo que va a hacer a lo largo de la historia. Dios no realiza una misión o una labor, sino contando con nosotros, contando con la iglesia. De manera que la iglesia, esta institución a la que pertenecemos, que está formada por hombres llamados por Cristo, van a realizar esta misión del Señor. Fíjate cómo el Señor llama para eso, para continuar su misión, para luego identificarse con Él. Y los apóstoles van a hacer lo que hace Jesús: predicar, sanar enfermos, ayudar y morir por Cristo. Es la misma, se comparte el destino. Bueno, pero ¿cómo llama Jesús? Dice el Evangelio aquí en Marcos que iba por la orilla del lago y se encuentra con aquellos apóstoles, con aquellas personas que los llama y ellos dejan sus redes. Pero les dice: «Yo los haré pescadores de hombres». ¿Cuál es la intención? ¿Por qué les dice esto? Porque ellos saben que en ocasiones la red puede agarrar muchos pescados y a veces no. Una predicación a veces puede tocar corazones y a veces no. Las circunstancias de la pesca, el tiempo, el clima, influyen mucho, como también sucede en la predicación. La situación sociocultural, histórica, el tiempo de la pandemia nos ha complicado mucho la predicación, la conversión. Fíjate cómo Jesús les dice: así como ustedes pescan y todas las dificultades que a veces se presentan, se van a presentar acá, pero yo sé que ustedes tienen cualidades para eso. Saben cómo pescar, saben esperar a un mejor momento. Igual sucede con la predicación. La labor de los apóstoles va a ser, así como se afanan en la pesca, y se requiere habilidad, agilidad, paciencia, muchas cualidades, eso mismo se va a requerir para la labor de la predicación, para la labor como iglesia. Síganme, dice el Señor, yo los haré pescadores de hombres. Y entonces ellos dejaron a sus padres, dejaron a su familia, dejaron las redes, dejaron la barca y siguieron a Jesús. ¿Qué nos impide para seguir al Señor más radicalmente? ¿Qué es lo que te ata? A veces no necesariamente cosas malas, aquí es a sus papás. ¿Qué es lo que nos ata para seguir al Señor? Para que podamos dejarlo, dejar lo que tengamos que dejar y seguir más unidos a Jesús. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.
Feliz domingo.